Pues qué tranza, banduchis gamer, yo soy Draco y me acompaña en este rincón del gamer, mi querido Poder Latino. ¿Qué tranza, bandota? Yo soy Poder Latino, como bien dijo acá el sotaco este. Y pues, ah, no, del otro lado, acá. Es que soy zurdo, perdón. Y pues bueno, aquí andamos una vez más, saludos a todos. Vale, pues vamos a hablar en este rincón del gamer de algo que muy poco se habla de los videojuegos, porque siempre hemos escuchado en la parte de que se habla mal de los videojuegos, y ahorita vamos a pasar a ese punto en el que siempre se critica a los videojuegos de cuando hay una masacre, cuando hay asesinatos, de la violencia, y vamos a hablar también de la parte productiva, porque no solamente los videojuegos son una parte de ese estrés, de relajo, de descansar, sino, o de diversión, sino que también qué enseñanza nos dan los videojuegos. Pues dale, pues vamos a enseñar a iniciar. Esto es el Rincón del Gamer, y aquí, muchachos, iniciamos. Pues bien, chicos, vamos a hablar sobre qué aprendizajes y qué acciones hemos emprendido a partir de los videojuegos, ¿no? ¿Qué nos han enseñado y cómo lo hemos puesto en práctica en la vida cotidiana? Vamos a hablar en un caso que nos surgió de este mundo de los videojuegos, es la supervivencia. Vamos a iniciar, por ejemplo, en el caso, para que entiendan, en el caso de Resident Evil, que pues ya todos jugamos Resident Evil 1, el 2, el 3, el Nemesis, etcétera. Y las enseñanzas que nos dio el juego, si es que a ustedes tuvieron una enseñanza de supervivencia, de pues dispararles a la cabeza, por ejemplo, si los querías matar de golpe, era dispararles a la cabeza, buscar armas, saber por dónde inmiscuirte, ¿no? Que los juegos de Resident Evil, también hay que cabe aclarar, Poder Latino, que eran zombies, a diferencia de unas series como, no sé, The Walking Dead, no sé si así lo era, pero por ejemplo yo vi una que se llamaba Nación Z, donde los zombies corrían, ¿no? O Guerra Mundial Z. En este caso los zombies son aletargados, son lentos, y tenías la gran ventaja de esquivarlos de alguna manera fácil, lo voy a decirlo así entre comillas, fácil, ¿no? Es que como que nos orillaron a que los zombies eran así lentos, torpes, y ya. Pero las películas revolucionaron esto, ¿no? Porque hasta en Soy Leyenda ya todo fue muy en chinga, ¿no? Pero fíjate que ya tienen ciertas habilidades, no sé. Es que en Son Leyenda siento que los zombies no eran tan zombies, era como una mutación más que de zombies, ¿no? Ajá, porque tenían como que cierto razonamiento. Exactamente. En una sociedad. Pero también lo hemos visto en otros videojuegos como Left 4 Dead. Ah, por ejemplo, Left 4 Dead, el otro título de que yo jugué muy, 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 muy bueno, nada que ver con Resident Evil, pero muy bueno, que es The Last of Us en PlayStation. Que los zombies también, hay zombies que son ciegos, lo llaman los chasqueadores, son ciegos, pero se guían por el ruido, ¿no? Y sí corren, estos zombies sí corren, ¿no? Entonces, pues obviamente cada juego, cada franquicia presenta a los zombies a su estilo, a su manera, ¿no? Pero lo que nos han enseñado, y aquí vamos a tomarlo en la vida real, si es que llegase así, porque con esto del, ya saben, del encierro y todo esto, se llegó a mencionar que las vacunas o esta enfermedad, como venía de un murciélago, podría en algún momento provocar que los humanos se convirtieran en zombies. Algunos ya vaticinaban eso, ¿no? Entonces, ya un poquito ya con un casi un pie afuera de esta situación, esta crisis que vivimos de este año, ¿qué planes o qué organizaste tú en algún momento de decir, pues por si pasa algo así, pues yo me tomo mis prevenciones, Poder? ¿Qué habías hecho tú en este caso? ¿Qué te hayan enseñado los videojuegos? Pues mira, no necesariamente fue en ese tema del confinamiento, te soy honesto. De hecho, por ahí con el primo, Eiran, en algún momento surgió esta pregunta, esta duda. ¿Qué pasaría si no sé, se desata cualquier cosa y la gente se vuelve zombie, ¿no? ¿Qué harías? O sea, empezó esa intriga precisamente por este tema de los videojuegos. Así es. Y si llegamos como que a compartir ciertas ideas, ¿no? De que no, pues, ya sabes, ¿no? Lo típico, buscar víveres. ¿Qué es los víveres? Pues, agua, comida enlatada, pues cosas que tú puedes usar, pero que son necesarias sí o sí. Tratar de buscar un lugar seguro, resguardarte y cosas así, ¿no? Lo de las armas, pues no es como te lo pintan al 100% de los videojuegos, porque si tú te frenas y piensas así como que genera esa realidad, no, chingados, va a sacar un arma, güey. O sea, que
vas y matas a un pinche policía a punta de chingadazos, bueno, o con un trinche, es que, o cómo, ¿no? En ese aspecto, ajá, sí lo platicábamos, porque decíamos, pues nos vamos a tal lugar para esto, nos vamos a tal lugar. Yo me acuerdo que teníamos esas pláticas, ¿no? De cómo escapar de aquí de la colonia, o cómo conseguir víveres para quedarnos encerrados aquí y salvaguardarnos de los zombies, ¿no? Lo platicábamos y nos hacíamos nuestras fantasías en aquella época. Chaquetas mentales. Exactamente. Y llegaba el momento en que sí lo planeábamos bien, ¿no? De tú haces esto, tú haces el otro, tú haces aquello. Y creo que, ¿sabes dónde yo siento que lo puse a prueba? Al menos en mi experiencia, no directamente de Resident Evil. Cuando tuvimos un suceso, y les comento a todos estos, está poder. Lo del gas. Había un camión de gas, lo estaban ordeñando a unas casas de donde vivimos en la madrugada, y estábamos todos dormidos. Y toda la gente alcanzó a salir, y nosotros no pudimos, por una situación familiar, no pudimos salir. Y lo que yo decidí en ese momento, como que sin querer tomar la autoría, o como se puede decir, la batuta, las riendas, el liderazgo, sí. Y decirles a todos, ¿saben qué? Ya no salimos. Me salí a asomar cómo estaba el camión, y dije, no, a medio camino nos va a agarrar una explosión. Cerré, les dije, vámonos hasta el fondo de la casa. ¿Saben qué? Mojen toallas, con la jerga, mojen todo, prepárense. Porque. Y justo cuando. Cabe mencionar que en ese momento, perdón, el instinto de toda la familia fue de vámonos, hay que salirnos. Así cabe es. Mencionar que el tema este del camión de gas y de los era de cilindros, pero no camión chiquito de 3.5, era un tortón de uh-huh. No sé cuántas toneladas, largo. Y estaba a una, dos, como tres casas. A tres casas, o sea, ¿qué te gusta? 30 metros. Porque ahí las casas tienen 10 metros de frente aproximadamente, a 30 metros, ¿no? Entonces el instinto era de salte y corre, ¿no? Así. Pero así él astutamente dijo, Nel, al fondo de la casa, y nos resguardamos en la última habitación. Al lado había precisamente un baño, zona húmeda, donde tú puedes colocar aguas, toallas, y también lo como bien lo dijo, nos fuimos hasta el fondo, y lo primero que dijo fue, ¿sabes qué? Mojen ahí toallas, aquí está el baño, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, todo lo hicimos, lo que encontramos, trapos, yo no recuerdo qué agarré, creo que mi prima playera, no sé qué, agarré algo y lo humedecí. Y pues sí, o sea, olía muchísimo a gas por obvias razones, y también a muchísimo humo. Exactamente, hay que entender. Pues bueno, continúa. Hay que entender que, bueno, ya tenía más o menos un estudio de eso, y el gas llega a un cierto punto que por la concentración que tiene, te adormece, ¿no? Te desmayas, vayas por el gas. Igual, como era mucho humo, también dije, no, o sea, que hay que humedecer para que no pase el humo. Ajá, tapar las puertas y las ventanas, tapar el humo y tapar el gas. Sí nos hicieron caso, igual eran, estuvimos así, pero eso era parte de lo que yo vi, ¿no? También lo del fondo fue como que lo que yo haría en una situación así, de estas situaciones igual, ¿no? Se me ocurrió. Y justo no me dejara mentir poder latino, cuando nos metimos y les dije vamos hasta adentro y nos encerramos, soy yo el primer la primera explosión, ¿no? O sea que afortunadamente tomé una buena decisión en ese momento, porque si nos hubiéramos salido, que era lo que ya estaban todos tomando esa decisión de irnos, nos hubiera agarrado a pasos, ¿no? En la calle, justo en la mera entrada, yo creo, la primera explosión. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo retomé de algunos aprendizajes de algunos videojuegos, de algunas cosas que a lo mejor también vi en televisión, ¿no? Lo de los trapos mojados y todo esto. Y ya estábamos planeando qué hacer también, si no te acuerdas, poder, qué hacer por si caía un tanque de gas, porque los tanques de gas explotan, y eso que quede claro, chicos, explotan como si fueran cohetes. Por la presión, hay tanques que a lo mejor explotan así, una leve, o hay tanques que se les va por la mala soldadura, porque hay que saber que estamos en México. Pueden salir disparados como balas hacia arriba y por la fuerza de la explosión, y en algún momento tienen que caer. Pues estamos hablando de un cilindro que es metal, y estábamos planeando saber si, y teníamos un carro ahí adentro, y dijimos, bueno, si cae el tanque y cae sobre el carro, pues se preparen cubetas de agua y hay que apagarlo, y no se me alteren antes de que llegue a la gasolina, porque si llega a caer en alguno de los otros tanques va a ser más cañón, nosotros vamos a estar en riesgo, ¿no? Quisiera prevenirnos. Y sí, ya estábamos planeando todo eso, ¿no? Ya lo teníamos todo planeado, todo listo y abusado. Sí, estábamos así de a ver qué pasa. Afortunadamente no sucedió nada, y pues ya se calmó el fuego, llegaron los bomberos. Mis respetos, porque ver un bombero rifarse de esa manera es otro nivel, la verdad, de lo que vimos ese día, ¿no? Yo creo que tú tienes una imagen épica compartida con Aidan.
yo tengo otra imagen épica compartida conmigo mismo. Tu imagen, pues, fue a ver al pinche bombero bajando tanques de gas sobre el camión, incendiados, la chingada, ¿no? Creo que la impresión fue muy, 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 muy cabrona. Pero mi impresión, al momento de que abrí la puerta donde estábamos en el cuarto refugiado atrás, el vecino tiene una construcción que de dos plantas, pero hasta arriba tiene gas estacionario. Entonces, imagínate, me asomo, de fondo veo las pinches llamaradas, superando obviamente los dos pisos, y ahí, enfrentito, ves el tanque de gas estacionario, así me quedé de, ya nos cargó la chinga, pero afortunadamente no pasó. Pero, pues bueno, fíjate que si no me lo sabía, no tenía conocimiento de que aplicaste todos esos conocimientos en un caso de emergencia. O sea, no fue en algo así como que premeditado, de que, ay, me acordé que en un tal juego se hizo esto, se generó el otro y pues resultó y vamos a aplicarlo ahora, ¿no? O sea, simplemente fue algo de emergencia. Así es. Y yo creo que cualquier persona, cualquier mortal, actuaría bajo instinto, como bien lo comenté. Todos estábamos con esa idea de, pum, salirnos para afuera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y al momento que tú dijiste, Nel, vámonos para acá, y lo dijiste con esa voz de autoridad y pues hicimos caso, sí fue realmente, no sé si fue algo que nos salvó la vida, pero por lo menos sí nos salvó de un mínimo susto, de un putazo, de un impacto. De un buen susto, sí, yo sí lo considero así, que hubiéramos llegado apenas a salir, y lo peor es que llevamos un familiar enfermo que no podía correr, ese era el problema. O sea, yo también por eso lo vi, ¿no? Por guardar la salud de todos nosotros. Dije, no vamos a llegar lejos. Nos va a agarrar en cualquier momento. No sé a qué distancia nos va a agarrar. Mejor quedémonos aquí. O sea, creo que lo más seguro es aquí. Porque si fueras tú solo, si fuéramos yo nosotros solos, pues sí, échate a correr y esquívate, ¿no? O sea, lo de menos es ya no voltees para atrás. Y si es una explosión, ocúltate atrás de un carro o trata de más o menos ver hacia dónde viene, de dónde viene la explosión, ¿no? Y tírate al piso, porque muchos de los errores también de la gente que no entienden es que la lumbre va hacia arriba por el oxígeno, ¿no? Y las explosiones claro, siempre son así tipo honguito. Y mucha de la gente se queda parada así de, ah, no, trata de tirarte al piso, esconderte, buscar una barrera que no haga que te quemes, ¿no? Y que no te llegue la onda de impacto número uno y luego la onda calorífica, que eso también nos lo enseñó nuestro primo Aaron. Eso es, ya después ya con calma yo lo fui investigando y dije, no, si está cañón estas dos ondas, entonces es lo que primero que tienes que salvaguardar, ¿no? Pero bueno, ya una cosa es solo y otra cosa es con los familiares con los que estábamos estaban a nuestro cuidado, vaya. Y por eso es bueno. Aquí lo resumo todo, ¿no? Una onda es la de impacto, que es la primera que llega, y después llega la onda calorífica, que es precisamente el calor que genera, obviamente, la explosión. Y la más peligrosa. Cabe que aquí nada más un pequeño gran paréntesis. Mucha gente, millones de personas, tú, joven, por favor, entiende y comprende esto. Cuando te preguntas, ¿por qué debo de estudiar física si no voy a ser físico? ¿Por qué debo de saber cuánto es X más 2 alfa y que la chinga? Precisamente para que tú tengas ese razonamiento, porque de ahí se derivan muchas cosas, que a lo mejor ahorita no lo comprendes, pero en algún momento, a lo mejor en la preparatoria, te lo van a explicar un poquito más. Calor, termodinámica, etcétera, etcétera. Tiene que ver precisamente con esa reacción. Biología, química, que a mí, pues la química de plano no se me dio, pero bueno. Ahí es cuando tienes la respuesta. ¿Para qué chingos estudio todo esto? Pues precisamente en ese tipo de situaciones te pueden servir mucho. Realmente, pareciera que no, pero si lo analizas, sí, pueden servir. Estoy mil un corte. O por ejemplo, cuando te estás incendiando, tienes la lumbre encima, y lo primero que haces es correr. Y ese es un gravísimo error, porque al correr haces que el fuego tenga más contacto. ¿Qué es el lo aire que provoca que haya más fuego? El aire, el oxígeno. Entonces, si tú corres, generas más oxígeno, y obviamente provocas que si te enciendes más, ¿no? Entonces, lo primero que tienes más, que hacer es tirarte al piso y girarte. Si encuentras tierra, echarte o que te echen, pero girarte y que te tapen. O sea, no hacer olas, porque mucha gente hace esto y al hacer esto provoca más fuego. Volvemos a lo mismo, generas oxígeno. No, o sea, con un trapo taparlo, ¿no? Como hacerle palmaditas para que se atosigue el fuego, ¿no? Que apague. Entonces, el aire, el oxígeno salga y obviamente la lumbre se apague. Se ahoga, le llaman. Prendes carbón o leña, ¿qué es lo que haces? Lo primero que haces es soplarle y mover algo para echar el aire. Para si que tú sales corriendo, pues el oxígeno te llega. Sí, y son cosas que vemos mucho. Eso de los hombres que se queman, que salen corriendo en los videojuegos,
luego me da risa, ¿no? Porque me quedo, o sea, bueno, ya digo, bueno, es un videojuego, está bien que este güey salga corriendo así, porque vemos en los videojuegos cuando hay una explosión así en un juego y salen los güeyes corriendo así quemándose, ¿no? Pero también ya me tocó verlo en algunas situaciones catastróficas aquí en México, y también sale gente corriendo quemándose, dices, pero ¿por qué lo haces? O sea, bueno, ya lo que acabas de decir, poder, la falta de instinto. No de instinto, sino de conocimiento. Esa ignorancia, o sea, como dijiste tú, el no entrar a entrar química, física, provocan que algo que pudiste haber hablado así rápido, te hagas más daño de lo que piensas, ¿no? Como dices tú, sí, que por instinto y por ignorancia. Exactamente, el instinto, ahorita recapitulando, por ahí pasaron unas cositas así de este lado, ahorita me acordé de eso, el instinto te genera precisamente el recuerdo de lo que es la parte que no está activa del cerebro. Bueno, el chiste es de que tú tienes ese conocimiento oculto y el instinto recopila esa información y es como actúas. Entonces, tienes ese conocimiento de cómo trabaja el gas, cómo trabaja el diésel, cómo trabaja, o sea, en formas volátiles, subconsciente, eso, el subconsciente lo captura y esa es tu reacción, tu instinto, porque ya tu subconsciente lo tiene retenido. Entonces, por eso es importante echarle una leidita, o sea, evítate de los videos y sí ponte a echarte una leidita para que comprendas un poquito más. Pero también el tema de los... Dime. Es que dijiste evítate de los videos. Yo creo que sí hay videos en YouTube, y me molesta más la gente, la chaviza, o esta nueva generación, que utiliza, tiene estas herramientas. Antes no teníamos estas herramientas para poder investigar, que es una bleve. Yo en mi momento, cuando fue una explosión de San Juanico muy famosa en México, yo decía, sí, porque explotó, que es yo una... Yo estaba en los huevos de mi papá todavía. Ajá, yo no sabía que era una bleve, ¿no? Yo me creía, ¿qué es bleve? ¿Qué es eso, no? Ya lo investigué, ya supe cómo provocar que no proceda la bleve cuando hay un tanque miniatura, un tanque gas, ¿no? Entonces, le tenemos miedo a eso, le tenemos miedo a la fuga de gas, o sea, sí, pero también hay que saber cómo controlar, y eso lo vemos en la secundaria, en las leyes de los gases, con Boyle y todos esos científicos. Entonces, nada más es eso, ¿no? Conocer, investigar. Ahorita tienen videos en YouTube. En vez de meterse a ver tarugadas, pues también, no estoy diciendo que todo el tiempo, pero meterse a ver cómo se genera una bleve, cuáles son los puntos débiles, cuáles son los puntos fuertes, todo eso, o sea, y si hay videos, si hay videos, o sea, si los sí, de hecho empezar. Hay videos tutoriales, o de brigadistas, bomberos, de los mismos bomberos, hay exactamente, donde con un solo trapito lo ponen en la parte superior del tanque y ya, apagan el fuego, ¿no? Y tenemos, a lo mejor por ignorancia, la idea de que si yo le cierro la llave del tanque, lo que va a hacer es el fuego se va a tragar y va a explotar, no, porque adentro no hay oxígeno. Exactamente. Ese es el tema. Y sí, o sea, a lo mejor sí la expresión fue mala, o sea, no es tanto, no veas, evítate de videos, sino fue evítate de como que de videos que no te retroalimentan, ¿no? Porque así como hay videos también apócrifos que los pueden montar, hay mil millones de videos así, también hay muchísima información escrita que puede ser muy muy fraudulenta, ¿no? También hay que saber las fuentes donde los consigues. O sea, aunque tú leas un artículo, puede ser un artículo, pues, que está mintiendo, ¿no? O sea, no tiene las bases. Sí, pero, pues, bueno, fíjate que yo a lo mejor no llegué a tal grado, hasta ahorita, gracias a Dios, afortunadamente, y espero que no me toque. No he llegado a ese grado de sapiencia, de conocimiento, porque no he tenido la necesidad, y espero que, reitero, no me pase, para poder aplicar a lo mejor el conocimiento de videojuegos y cosas así en el tipo de problemas, pero sí a no sé cómo llamarle, a vida cotidiana, grosso modo, no sé, por ejemplo, Resident Evil, como bien lo comentabas al inicio, un juego de supervivencia 100%, a mí me enseñó con el tema de los puzzles, obviamente hablando de los Resident Evil de la vieja escuela, de los primerísimos, pues simplemente cuando tú vas a hacer algo, concentrarte, porque así se llaman los puzzles, a ver, concéntrate, ocupa tu razonamiento y aplícalo. Ok, pum. Igual, a lo mejor en un examen, en tu trabajo, en la escuela, o sea, en cualquier parte, yo creo que igual llega el punto que tienes que decir, a ver, tranquilo, respira, concéntrate, y realízalo, razónalo y realízalo, ¿no? Yo creo que eso también, o sea, me ha pasado, yo creo que todos,
nos ha pasado que llegamos a este grado, ¿no? De que tenemos que frenarnos, respirar, comprender, razonar y pues ya empezar ahora sí que a pensar, a meditar cómo debemos solucionar tal situación, cualquiera que sea. Lo del tema del confinamiento, como lo estabas comentando hoy, Dracón, yo creo que todos sabemos perfectamente por default, con o sin videojuegos, de que pues, todos nos bombardean por todos lados. Estamos agua embotellada, comida enlatada. Eso es lo principal. Yo no sé en qué momento a la gente se le ocurrió el año pasado llenarse la casa de papel del baño, ¿no? Pero, pues, bueno, no sé si lo iba a comer o si lo iba a meter en el culo. Ah, no, sí, eso sí. Sí, eso, tiene razón. Eso sí. Pero... al menos se lo iba a pasar. Sí, sí. Iba a tener esa... Ya si se lo metía, ¿no? Pues ya es otro bronca. Cada quien sus gustos. Sí, sí. ¿A mí qué, no? ¿Cómo decía el bollo? ¿A mí qué me...? ¿Yo qué me meto? ¿A mí qué me importa? Es bronca de ustedes. Entonces, yo, pues, no me preocupé tanto porque dije, pues, no le veo como que mucho problema. Es un virus, simplemente me debo de proteger y evitar contagios, nada más. Sí, no es así como que es una pinche bomba nuclear y ya nos llevó la verga. No, que se preocupen allá en Siria, en otro lado, aquí. Hasta ahorita, gracias a Dios, no. Fíjate que es muy curioso cuántas cosas, la infodemia le llaman, la infodemia son estas noticias. ¿Qué fake, significa? Fake, noticias fake que se dan en las redes sociales, ¿no? Okay. Entonces, surgieron varias, ¿no? Por ejemplo, lo acabas de mencionar, una de ellas es el papel del baño. Otra de ellas es que la gente pensaba que el virus lo ibas a agarrar en la calle. Había gente que hasta decía que iban a pasar helicópteros echando el virus, ¿no? O sea, dices, güey, o sea, muchas cosas así que dices, qué estupidez, ¿no? O sea, te roban el líquido de las rodillas, güey. El líquido, fíjate, o sea, si a lo mejor en un año ya estamos bien todos conviviendo como si nada, y platicamos todas las sarta de estupideces, ahorita lo del chip, de las vacunas, güey, o sea, tantas cosas. Estaría bueno hacer precisamente un video de todo ese desmadre, güey. Estaría bueno hacerlo. Ya lo veré. Cuando tengamos el tiempo y esto ya sea más, que sea una anécdota esto, porque todavía no termina esta situación, cuando ya estemos conviviendo todos y todo, será una anécdota en un año, esperemos que en un año, hacemos un video, de hecho, vamos a... Esperemos menos. En menos, pero yo creo que en un año, o sea, es un año para superarlo, que haya progreso y todo esto. Y en un año, que ahorita que estamos a finales de mes de mayo, vamos a ponerle fecha, en un año, a finales de mayo, grabamos un video haciendo esa recopilación de esta remembranza de esta situación. No quiero utilizar la palabra, las dos palabras, la de pa y co, porque según YouTube nos va a censurar. Entonces, vaya, al retomar todas esas infodemias, todas esas malas prácticas que se llevaron a cabo, ¿no? Es decir, ¿cómo hasta dónde llegó el ser humano con todas esas estupideces por no tener conocimiento, ¿no? La lógica, vaya, de decir, bueno, voy a reflexionar y voy a tomarlo por mi parte. Y te decía, la gente salía a la calle diciendo, es que me voy a enfermar por el ambiente. No, güey. Yo salía con el cubrebocas y si yo salía sin el cubrebocas, pero si sabía que no iba, sabiendo que no iba a tener contacto con nadie. Si yo iba a la tienda, si yo iba al supermercado, si yo iba a otro lado, pues güey, si iba a ver hasta un familiar, pues güey, ahí sí me pongo el cubrebocas, ¿no? La gente llega, se me hace una estupidez de que iba en la calle con su cubrebocas y llegaba a saludar a alguien, ah, ¿cómo estás? Y se quitaba el cubrebocas así de, güey, no, aquí es donde te lo debes de poner cuando estás en contacto con la otra persona. ¿Cómo eres bien? Bueno, ya. Pero en fin, vámonos, mi querido poder, porque ya se nos hizo tarde. Ya. Y estuvo chido esto. Bueno, aquí hablamos de Resident Evil. Hay muchos juegos, ustedes nos pueden comentar. Hay bastantes juegos. No sé, íbamos a hablar también Evil de. Within, Alone in the Dark. No, pero juegos como el de 18 Wheels. Juegos como 18 Wheels. Ah, por ejemplo, también eso. El tema, qué bueno que me acordaste. Que yo era un pinche master en eso, rápidamente lo comento. Uh-huh. Ese juego de trailer, que yo era un master en ese, en el Dreamcast, hace 3 millones de años, a mí me enseñó precisamente a estacionar mi trailer, aunque no tengo trailer, pero pues me enseñó, ¿no? Cómo dar las vueltas y todo ese desmadre, a no voltearme porque pues siempre valía madre, y hasta o sí realmente ya aplicándolo en la vida diaria, ¿cómo se llama? Sentido la física del videojuego aplicado durante la jugabilidad. Eso también es muy importante que ya lo tengas de conocimiento, ¿no? Sí, me enseñó muchísimo en el tema de maniobrar y todo ese desmadre. Sí, sí, sí pesa mucho.
Juegos pero, como... pero pues bueno, hay muchísimos juegos que te enseñan mil y un cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo que manejo y luego en carretera, ¿no te acuerdas que Need for Speed? ¿No? ¿Qué te hagan? También a mí me enseñó a no agarrarme a putas porque soy pendejo porque me puedo sacar la fusta y ya me mató. Exactamente. O te cae toda la chota o te persigue toda la chota. Exactamente. Así es. No, sí, sí, la verdad es que. Yo creo que te deja muchísima enseñanza, cabrón. Sí, a lo mejor ya nos prolongamos en un tema que vivimos nosotros, que es un buen recuerdo y espero lo tomen como moraleja, enseñanza también y lo apliquen en su vida, ¿vale? Pues vamos a despedirnos, mi querido poder, ¿te parece? Vámonos. Vamos a la sala de despidos. Ya despedimos al Marcos. Sí, ya despedimos al Marcos, ya despedimos al Cacas. Ahora, ¿quién sigue? No, ya vamos a quedarnos nosotros, Ah, que por cierto, mención especial. Fecha, no voy a decir la fecha. Nomás voy a reclamar esto. El patrón nos quedó mal. Y luego te cuento ahorita fuera de cámaras qué es lo que hizo, porque no sé si alguien más vea los videos y no quiero balconear, pero chale, qué mal. Me molesta que me hizo, ¿te acuerdas la del Chiva? La de, si me habla mi jefa, de esas que me fui a tocar contigo, carnal. Y se iba. No solamente a su jefa, güey, bueno, ya. Así me la aplicó, pero bueno. Vamos a despedirnos, yo soy Dracon, recuerda suscribirte, dar like, activar la campanita de notificaciones y estuvo con nosotros mi querido Poder Latino. Gracias, Poder. No, pues gracias a ustedes, bandita. Yo soy Poder Latino y pues bueno, aquí andamos. Nos vemos a la siguiente. Bye, bye. Dale pues, bye, bye. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.